¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Este es un estadio que se siente como un coliseo y solo podría estar en Roma. A continuación, el himno nacional de Eslovaquia. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Francia frente a Eslovaquia. Rabiot. Tapa el arquero con un balotazo salvador. Ahí está el arquero. Rabiot remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Skriniar. Hugo Can. Ahora saque de banda. Abre muy bien la defensa con este pase. Hugo Can. Avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? Rechaza el balón para salir del agua. La juega profunda. Atención, va al centro. Atención, que ya le pegó. Bien el arquero, fenomenal. Hamsik hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Se la saca de encima. Benzema. Dembélé. Es un pase que rompe la defensa. Recibe en zona peligrosa. Intenta alejar el peligro de su área. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Rabiot.
traba, lucha y gana el balón. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Hugo Can. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Al ras del piso. Se anticipa y la deja del área. Robiot. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Pase largo al hueco. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Trata de alejar el peligro con el despeje. Atención, pelota al área. Skriniar la saca lejos del área. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Lucha por no perderla. Mbappé. Hernández. Gran pase a través de la defensa. Recupera, vuelve a tener la posesión. Francia juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto, participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. ¡Saca el remate! ¿A dónde le pegó este muchacho? Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. La juega bien hacia adelante. Viene con pelota dominante. ¡Mbappé! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Hugo Can. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Intenta un pase al vacío. Mete el centro. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Gran corte, intercepta y gana el balón. Rabiot. Ojo que la defensa está mal parada. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Justito llega el corte. Saca el balón y aleja el peligro. Hugo Can. Hugo Can. Hamsik busca atacar por el lateral. Muy buen control. Hugo Can. Enorme pelota. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Kuka. Mbappé. Baja hasta allí. Muy bien. Dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho. Impecable. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centrodelanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Hernández. El gol se hace desear. Esto sigue 0-0. Esta es clara. Dentro al arco. Trata de alejar el peligro con el despeje.
Se lleva la pelota, Dembélé. Pavard, la juega larga. La saca justo con buen rechazo. Otro centro, se eleva y cabecea. La intención fue buena, no la pudo concretar como debía. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. Hugo Can. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Dembélé. Cuca. Hugo Can. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Es tiro libre. Está atento y rechaza la pelota. Hamsik abre el juego por la izquierda. La tira al hueco. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Rabiot. La saca fuerte hacia arriba. ¡Dembélé! ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido. ¡Increíble! Dembélé es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Hernández busca ese pelotazo largo. Mbappé. Tiro libre por esa dura falta. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Mbappé. ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Un golazo imposible para olvidar. Verdaderamente increíble. Una pegada magnífica, brillante. La puso como con la mano. ¡Extraordinario! Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pude reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Francia pega primero y se pone 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Hugo Can. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Abre la defensa con un pase entre líneas. Hugo Can. Gran pase. En línea levanta la bandera. Posición adelantada.
Elliot. Tira un pase largo al vacío. Saque de meta, dice el árbitro. Hugo Can. Estamos llegando a los 30 minutos iniciales. Eslovaquia está tratando de cerrarse atrás, seguramente por orden del técnico. Se viene en reordenarse, no se tiene que desesperar para buscar el empate. Hernández. Skriniar. Kuka. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Metió el disparo. Rabiot la tira lejos de su campo. Babar. Abre muy bien la defensa con este pase. Hugo Can gana el balón poniendo la pierna. Duda. Hugo Can. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Me parece que desde ahí puede buscar el centro. Gran pase a través de la defensa. Centro al corazón del área. Allí le están marcando la infracción. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. A ver qué pasa con este tiro libre. La ubicación no es la mejor, pero ¿quién te dice, no? ¡Linda oportunidad! Duda el árbitro, pero finalmente marca. Saque de meta. Pavar. Barán. Rabiot. Cambio de frente directo al compañero. Hernández. Cuidado que puede terminar en gol. Se la saca de encima. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Corre y sigue. Ahí va. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. Va rechazando con ese pelotazo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Balón por el sector derecho, bien jugado. Intenta un pase al vacío. Duda. Es de manos. La juega profunda. Allí va, quiere hacer daño por afuera.
Cuca. Cuca la distribuye por el costado derecho. Y le da el arco nomás. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. La saca fuerte hacia arriba. Dembélé avanza con todo por el costado derecho. Dembélé que la controla. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. Se mete, le pegó. ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Veía el arco Supercell. Si lo roba, lo liquidaban, ¿no? Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de su defensor, ¿no? No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Dembélé, cuidado, esta puede ser muy buena. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Busca el hueco. Abre el juego y lateraliza el ataque. Rabiot. Mbappé. Aleja el peligro por ahora. Rabiot. Es un pase que rompe la defensa. Falta, infracción. Recupera la pelota. Rabiot. Dembélé. Saca justo con buen rechazo. Rabiot recibe con peligro. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Firme la defensa otra vez. Otro saque de banda. Hamsik. El cuarto árbitro señala que se van a jugar 3 minutos más. Intenta un pase al vacío. Hernández. Rabiot. Mbappé. ¿La aguantará?
centro de Dembélé. ¡Le da de ahí! Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. No, muy flojo el pase. ¡Qué buena pelota, amigos! Está atento y rechaza la pelota. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Rabiot. Pasó muy bien. Revienta el peligro y la saca violentamente. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes, o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Todavía están a tiempo de remontar, por más que la diferencia sea de 2 goles. Pero van a tener que arriesgar muchísimo más, sin descuidarse demasiado de la ley del fútbol. Porque un gol más en contra sería fatal. Hugo Can. Hamsik. Kuka. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Hamsik. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre muy bien la defensa con este pase. Cruzó la línea final. Saque de meta. Varane. Rabiot. Pase largo buscando a lo de arriba. Rechaza el balón para salir del ahogo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gran pase a través de la defensa. Viene el centro sobre el área. Hernández. Hernández. Pavard. Rabiot. Escuchen, escuchen de murmullo. La gente no está conforme. Es importante mantener la posesión, pero si en ningún momento buscas lastimar al rival, ¿de qué te sirve? Mbappé. Mbappé, Mbappé y el centro. Kuka. Kuka, abre el juego por la izquierda. Hugo Can. Hamsik. Kuka.
Mbappé. Hugo Kahn tiene a su marcador respirándole en la nuca. El técnico se cansó de que lo dejaran tirar centros a su antojo. Hizo lo que se le dio la gana por ese sector. Para mi gusto... ¡Le pegó al arco! ¡Upa! ¡Aguanten, corazones, aguanten! ¡Tremendo quite en el área! Es bueno el avance por el sector derecho. ¡Atención, cuidado con esto! ¡Se viene con todo! ¡La juega profunda! El centro que va... El arquero está bien parado y se queda con el balón. Pavar. Pavar la tira lejos de su campo. Rabiot. El primer tiempo fue todo del rival y sacó una diferencia importantísima. Vamos a ver cómo se dan las cosas en la segunda parte. Benzema. Gran salvada del arquero. Benzema no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Pavar, la juega corta. Hamsik vuelve a ganarla. Va con todo hacia adelante. Tira el centro. Rabiot. Mbappé. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Hugo Kahn. Están poco ambiciosos hoy, muchachos. ¿Qué pasa que no van para adelante? Le falta profundidad al equipo. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Esto será saque lateral. Saque desde la banda. El cambio de frente. Intenta un pase al vacío. Hugo Kahn tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Centro al medio. Corta justo y despeja. Hugo Kahn. Hamsik. Atención, pelota al área. La saca lejos, bien lejos. Hugo Kahn, gran pase a través de la defensa. Va el envío al área, la saca con los puños. Dembélé. Y la torre, ¿qué te pareció? Eslovaquia no está haciendo muchos méritos para empatar y tampoco le queda demasiado tiempo. Balón por el sector derecho, bien jugado. ¡Enorme pelota! Skriniar. Kuka. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Se la saca de encima. Hernández. Hernández. ¡Qué bien se escapó!
Lo toca, sí, es falta. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Un momento inolvidable. Dígalo conmigo, sí. Verdaderamente increíble. Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Tiene clase, tiene precisión. Un guante en ese pie. El partido está 3-0 ahora. Cuca. La abre al sector izquierdo, buen pase. Salió y es saque lateral. Rabiot. Hernández. Mete la pierna y gana la pelota. El balón va hacia el otro lado. Pavar. Mbappé. Está habilitado. ¡Benzema! Fenomenal respuesta del arquero. Cómo le gusta probar el arco. Tenía la red entre ceja y ceja. Ahora, qué dominio de pelota tiene. Impresionante. Cambio de frente directo a un compañero. Skriniar. Cuca. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. ¡Qué calidad! Atención, así viene. Gana arriba, cabezazo. Pavar revienta y le saca del área. Sacan el balón y respiran por el momento. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buen despeje, estuvo rápido y atento. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Dembélé. Pavar. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Cuca. Tremendo avance. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Atención que hay peligro, situación de peligro, situación de gol. Va duro bajo con esa barrida. Mbappé. Hernández. Rabiot. Pavar. Magnífico lo que hizo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Mete un centro. Llega justo para rechazar. Vuelve a jugar hacia adentro. Y arranca la contra.
Tremenda barrida. Mbappé. Cuca. Cuca abre el juego por la izquierda. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Tienen una ventaja muy amplia, están más que cómodos. Es el momento ideal para que los jóvenes se fogueen, para que ganen experiencia sumando minutos. Rabiot. Se lanzan con todo en la contra. Ahora saque de banda. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Mbappé busca atacar por el lateral. Dembélé le pega desde ahí. Casi sorprende al rival. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Skriniar. Cuca. A esta altura me parece que está todo sentenciado. Podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado, pero ya no van a dar vuelta a este partido. Guendouzi. Guendouzi la tira lejos de su campo. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué impacto! Gran atajada del arquero, brillante, amigos. Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh?, de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. Allí va el cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Está atento y rechaza la pelota. Mete el centro y le pega al arco. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Envío largo del arquero. Pavar. Mbappé. Recibe el pase en el área. Benzema. Se perdieron el cuarto. Duda. Skriniar. El balón cruza la línea, es lateral.
El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Es un pase que rompe la defensa. Mete un centro. Revienta el peligro y lo saca violentamente. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Falta, infracción. Hay tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Con el cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. Rabiot. Pavar. El cambio de frente. Gendouzi. Hamsik. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Mbappé. Cambio de frente directo a un compañero. Hernández. Hernández. La juega en largo. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Duda. Coman recupera la pelota. Rabiot. Mbappé. Hernández. Gran pase a través de la defensa. Hernández. Se ha terminado. Tremenda goleada. El rival lo superó en todos los aspectos del juego. Los delanteros fueron implacables. Los defensores esta noche van a soñar con estos pibes. ¿Qué opinas del partido hoy, Diego? A pesar del resultado, es elogiable que hayan salido a ganar. Muchos creían que iban a jugar a rescatar un empate. Algo lógico, dada la diferencia de calidad. Es un esfuerzo que amerita reconocimiento. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. El placer enorme, Diego. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Irlanda. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. Comenzado el partido. Portugal frente a Irlanda. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. ¡Qué bien se escapó! Ahí va, abre el juego hacia la derecha. No, ese pase nos lleva a peligro. La saca fuerte hacia arriba. Joao Cancelo. Guerreiro. Mete la pierna y gana la pelota. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Saque desde la banda. Es un pase que rompe la defensa. Anticipa y la aleja del área. Va rechazando con ese pelotazo. Bernardo Silva. Zona peligrosa. Corta justo y despeja. Allí están despejándola. Hay saque lateral. Bruno Fernández.
mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Terminó el peligro, desviando el centro. Saque desde la esquina. Rechaza el balón para salir del agua. Tira un pase largo hacia adelante. Rubén Díaz. La tira hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena. Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo. Pero que viva el fut. Cabecea, puede ser. Le faltó precisión con la cabeza. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Quiere sorprender con el córner corto. El envío que se eleva y cabecea. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Portugal puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Tira al centro. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Viene con pelota dominada y la pica. La pelota salió y es saque lateral. Lo toca, sí. Es falta. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Rechaza la pelota, bien defendido. Lucha por no perderla. Ronaldo, bájate allí, muy bien, dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho, impecable. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. ¿La aguantará? Recibe el pase en el área. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Le pega desde ahí. ¡Qué buena pelota le pusieron! La dominó y le pegó de una. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Muy buen control. Abre el juego y lateraliza el ataque. Pelotazo largo y al hueco. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Cambio de frente directo a un compañero. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelante. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Ah, bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no?
Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe... Amigos del fútbol, esto está 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. El cambio de frente. Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Está atento y rechaza la pelota. Traba, lucha y gana el balón. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. La juega profunda. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. La juega con el arquero. Envío largo del arquero. Intenta un pase al vacío. Joao Cancelo. Recibe con peligro. ¡Qué calidad! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. La pelota nunca le quedó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hizo el arquero? Irlanda está tratando de cerrarse atrás, seguramente por orden del técnico. Se viene en reordenarse, no se tiene que desesperar para buscar el empate. Esto es saque de banda. Se la saca de encima. Bruno Fernández. Bruno Fernández busca atacar por el lateral. Decide abrirla por la derecha. Joao Cancelo. Bruno Fernández. El balón va hacia el otro lado. Guerreiro. Bruno Fernández. Gran centro. Corta justo y despeja. Ahora saque de banda.
Joao Cancelo saca el centro. Le salió demasiado largo. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Cambia y la manda al centro. Van despejando el centro. Rubén Díaz reviente y la saca del área. Abre el juego y lateraliza el ataque. Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro al corazón del área. Aleja el peligro con ese despeje. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Llega justo para rechazar. Abre muy bien la defensa con este pase. Tira el centro. Saca el remate. Trata de alejar el peligro con el despeje. Abre el juego y lateraliza el ataque. Rubén Díaz le tiró con todo encima para ganar la pelota. Bien marcado, bien defendido. Era obvio que iba a pasar eso. Si no largas la pelota a tiempo, te la terminan quitando. Cambio de frente directo a un compañero. Guerreiro. Bruno Fernández. Guerreiro. Bruno Fernández. Abre el juego por la izquierda. Rechaza la pelota. Bien defendido. Saca la pelota y aleja el peligro. Cuidado que puede terminar en gol. Impresionante disparo. Guerreiro, la gana arriba, cabezazo. El uno. Salvada monumental del arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Irlanda toca con paciencia en la mitad de la cancha. Por ahora sin lastimar. La saca fuerte hacia arriba. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Irlanda está más preocupado por recibir otro gol que por ir a buscar el empate. Parece que se conforma con ir al descanso así. Salió y es saque lateral. Long. Long busca atacar por el lateral. Rubén Díaz. Bernardo Silva. El cambio de frente. Guerreiro. Guerreiro. Cristiano Ronaldo. ¡Gol! ¡Gol!
diferencia y controlan el partido. Todavía se sigue moviendo el arco. ¡Qué potente disparo! Un gol tremendo. Impacta por la velocidad que tomó esa bocha. Excelente visión y una ejecución impecable. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. Con el 1-0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Bruno Fernández. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. Ronaldo. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. Abre la defensa con un pase entre líneas. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Lo barre fuerte. Portugal necesita a alguien que le dé un poco más de claridad, que tenga más la pelota. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se las pueden sacar! El balón cruza la línea de fondo y es córner. Puede hacer pie. Ronaldo intenta un pase al vacío. Gran pase a través de la defensa. Pelotazo al área. Puede que sea la última jugada de los primeros 45. Bruno Fernández revienta la pelota bien lejos. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. La abre al sector izquierdo, buen pase. Ahí la tiene, puede venir el gol. Pase al medio. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Gran jugada. Magnífico lo que hizo. Chance clara de gol. Cinco minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo: tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes, o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Todo listo, se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Todavía están a tiempo de remontar, por más que la diferencia sea de 2 goles. Pero van a tener que arriesgar muchísimo más
Sin... ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! El gol llegó muy rápido. Enseguida nomás, tan rápido que en esta parte complementaria puede haber más emociones. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Solo hay un gol de diferencia. El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa y lo consiguieron. Es el momento justo de ir a buscar el empate. Joao Cancelo. Salió y es saque lateral. Pepe. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Gol. Realmente tiene un cañón en el pie, ¿eh? Impresionante. Cómo le pega con violencia a la pelota. Se acomodó y le dio bárbaro la pelota con el empeine. Qué buen remate, ¿eh? Qué bueno, potentísimo. Ahora ganan por dos. ¿Buscarán liquidar el partido? El técnico seguramente se pondrá furioso si desperdician esta buena ventaja. Ronaldo, corta el avance, muy atento. Juega profunda. Le ponen el cuerpo para moverlo. Falta, infracción. Hay tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Tiro libre, aunque está bastante abierto. ¿Cómo se tiró? Cabezazo al palomba, desviado. Hizo un muy buen trabajo para llegar a la pelota. Lástima que no pudo concretar. Pepe. Bernardo Silva. Joao Cancelo. La juega bien hacia adelante. Y ahora se adelantan un poco. Pepe. Joao Cancelo.
Bernardo Silva. La juega larga, a ver si llega. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Rubén Díaz. Ronaldo y el balón. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Se la saca de encima. Joao Cancelo. Bruno Fernández. Joao Cancelo. ¡Ronaldo! Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Gran corte, justo a tiempo. Guerreiro. Rubén Díaz. El balón va hacia el otro lado. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Le pegó al arco! Cambio de frente directo a un compañero. Entramos en la última media hora del partido. Es un pase que rompe la defensa. Va el envío al área. Centro rechazado por la defensa. La juega profunda. Ahí va otro pelotazo. ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota. Revienta el peligro y la saca violentamente. Irlanda va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Esto es saque de banda. Atención, así viene el centro. Así va el cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. Guerreiro. El cambio de frente. Joao Cancelo, si controla bien se va.
Joao Cancelo corre a toda velocidad por la derecha. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! ¡Atención, va al centro! ¡Guerreiro! El balón va hacia el otro lado. ¡Joao Cancelo! ¡Va con todo por la derecha! ¡Saque impacto! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Mantienen la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Bruno Fernández. Joao Cancelo. Centro al medio. La saca lejos, bien lejos. Gran pase a través de la defensa. Bernardo Silva. Le va a pegar. Y otra vez el arquero, magnífico. Bruno Fernández decide jugar en corto. Se esfuerza y sigue avanzando. Gran jugada. Abren la pelota con ese pase al hueco. Buen centro al área. Guerreiro. No, muy flojo el pase. Esta es una larga carrera. Tremenda barrida. Está atento y rechaza la pelota. Se reanuda el juego desde el lateral. Traba, lucha y gana el balón. Está generando un buen ataque. Sigue, gran chance, gran ocasión. Corte a tiempo. Pensé que no lo paraba nadie. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Tira un pase largo al vacío.
Y se fue nomás. Saque de meta. Rubén Díaz. Bruno Fernández. Guerreiro. Ronaldo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Balón por el sector derecho, bien jugado. Abre muy bien la defensa con este pase. Firme y atento para despejar. Se reanuda el juego desde el lateral. Viene el centro, metió el disparo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! Ahora la diferencia es solamente de un gol. Esto tiene que ser una gran motivación. Tienen que seguir así y aprovechar las oportunidades que se presentan. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. ¿Qué contra tienen, por favor? Allí va con el tiro. Bernardo Silva. Joao Cancelo busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Lucha por no perderla. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Abre el juego, lateraliza el ataque. Joao Cancelo, la manda al área. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Corre y sigue. ¡Ahí va! Forzaron saque desde arriba. Tremendo centro. Ahí está el cabezazo. Es falta. Bueno, bueno, bueno. Se calentó el partido. Algunos muchachos están muy enojados con esa falta y empiezan los tumultos. A ver qué pasa con este tiro libre. La ubicación no es la mejor, pero ¿quién te dice, no?
se eleva y cabecea. Saca el balón y aleja el peligro. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Intenta un pase al vacío. Está buscando meter el balón y le pega al arco. Quedó de frente al arco, increíble. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Que alguien les avise que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha se les va a terminar el tiempo. Tienen que intentar otra cosa. Generar aunque sea una última llegada que pueda terminar en gol. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Coleman. Tremendo, cómo se tiró. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Abre la defensa con un pase entre líneas. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Bruno Fernández. Diogo Dalot. Diogo Dalot. Va con todo por la derecha. Bruno Fernández. Bernardo Silva. La agarró genial. Aquí está. Cerca, cerca, cerca. Muy cerca. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Esto será saque lateral. Centro al corazón del área. Le da de ahí. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Bernardo Silva. Bernardo Silva. La tira lejos de su campo. Ronaldo. La juega por la derecha. Tira al centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. Amigos del fútbol, estamos ingresando en el tiempo adicionado. Pasó muy bien. Qué bien lo vio. Atención. Traba, lucha y gana el balón. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Diogo Dalot. La última y no hay más tiempo. Es de manos. Se viene el centro. La saca justo con buen rechazo. Abre muy bien la defensa con este pase. Acá vienen de nuevo. ¡Qué bien se escapó! Otra vez mete el balón. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido. Final de juego. Fue un partido muy entretenido, muy intenso en las áreas. Al final, la diferencia fue tan solo de un gol. ¿Cómo viste el partido, Isla Torre?
Irlanda. Es un encuentro más que digno, dada la diferencia de jerarquía del rival. No se dejó amedrentar por los pronósticos y buscó jugarle de igual a igual. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches.